Hi, it's super exciting to be here at the Coding Train. My name is Aaron Montoya Moraga. This is my friend Guillermo Montesinos. We are both artists and Chilean programmers. We are collaborators of P5.js by the Progressive Foundation, and we are teachers of Introduction to Programming using P5.js in our own collective with three more friends. It's called Coded, and it's based in Santiago de Chile. Today I'm going to be talking in English, and Guillermo is going to be saying the same things I'm saying, but in Spanish. Hola, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Montesinos, él es Aaron Montoya Moraga, somos chilenos, somos programadores, somos artistas y desde hace algunos años somos colaboradores con el proyecto P5JS de la Fundación Processing. También enseñamos a programar a personas que les interesa la programación creativa en Chile a través de nuestro proyecto que hemos comenzado hace un par de años con otro artista y programador chileno que se llama Code de Escuela. Hoy tenemos la felicidad muy grande de poder compartirles dos nuevas noticias respecto a P5JS en particular. Yeah, so today we're here to tell us to tell you two great news by the Progressive Foundation regarding P5JS. So P5JS is a JavaScript library, right? That allows you to do creative programming on the web. And starting today, as you see here, this is the P5JS website. It lives on p5js.org. And now in this upper right corner, you have a link, you have a button that says ES, and you can click on it, and now the website is available fully in Spanish. Entonces, el primer anuncio que tenemos que hacer es que la página de P5JS, que es p5js.org, que siempre existió en inglés, a partir de hoy también está disponible en español. Como decía Aaron, en la parte superior derecha de la página web está el botón ES, que si lo presionamos podemos convertir la página, podemos traducirla al español, pero también podemos acceder a ella a través de la URL p5js.org/es. Mm-hmm. So the first section that we're going to see today, you have the Descargar section, which means download, where you have a link to download the whole P5JS library as a JavaScript file, and also the files in a separate way. Because here, this complete version also contains an empty example that you can fill in with your code. La primera parte, o por donde deberíamos empezar para trabajar con P5JS, es descargando la biblioteca. Esto lo podemos hacer desde la pestaña Descargar, en la cual podemos encontrar la biblioteca completa o los archivos por separado escritos en JavaScript, dependiendo de los proyectos que queramos realizar. Mm-hmm. The next part is called Empezar, which means getting started. So here you have a whole tutorial about how to start from scratch. So it tells you how to use the files you download, and then how to create an HTML file that loads the P5 library, and then how to start programming in P5 with the setup and draw functions. So this is a whole tutorial of how to do your first software using P5.js. Ahora, si nunca has programado, o si nunca has programado en P5JS, si nunca has programado en JavaScript o en HTML, la página de P5JS tiene un tutorial para empezar desde cero. En este tutorial encontraremos cómo crear un archivo HTML básico, cómo descargar la aplicación P5JS con el ejemplo en blanco en HTML y en JavaScript, y cómo hacer nuestros primeros bosquejos, nuestros primeros dibujos en P5JS, programando en el servidor local, en el computador localmente, usando un editor de texto como Sublime, Atom, etcétera, según la preferencia de cada uno, y así dar nuestros primeros pasos en este mundo interesante de P5JS. Mm-hmm. So, continuing the next section would be the reference. This is a great part of the website where you can check every function and every variable that is available in the library. You can read about it. So, for example, if you go to alpha, you have a working example that you can edit if you want. You have a description of what the function is for. You have a syntax section which tells you how to write the function and use it. And any parameter that's there, you also have a description of what it is, what type of variable it needs. And all of this is now available in Spanish, and that's for every function and variable. Para todos quienes están comenzando en P5JS en español, la página más importante o la parte más importante del sitio web es la referencia. La referencia de P5 se caracteriza por contener información muy detallada sobre las funciones y variables que componen la biblioteca. Como por ejemplo, si revisamos alguna, la función elipse, podemos ver que la función está descrita,
Con un ejemplo animado, el cual yo puedo modificar en vivo, por ejemplo, cambiando el foco de la elipse. Esta función en particular dibuja una elipse o un óvalo con dos focos, X e Y, y si yo lo modifico, modifico la construcción de la forma. También la función es descrita en cuanto a sus argumentos, los cuales están descritos en detalle. The last section we want to talk about is the libraries part. It's called bibliotecas in Spanish, where you can check out all the other libraries that you can use on top of PFAP.js. There's also the learning part, Aprender, which has more tutorials about different components of the library. And there's the examples website, the ejemplos, where you can go and see a working example of PFAP with the description in Spanish and a working sketch with all the comments in Spanish. And we're super excited about this all these sections. Let me go back here. Posteriormente, si seguimos revisando la página, podemos encontrar información adicional que nos permite ir avanzando en nuestro aprendizaje de cómo programar con P5JS. Y llegamos al apartado de bibliotecas, donde podemos ver la descripción y podemos descargar también las otras bibliotecas que giran en torno a P5JS y que nos permiten desarrollar proyectos más complejos, como P5.dom para interactuar con el browser, o P5.sound para poder generar sonido o capturar sonido o trabajar con sonido en vivo en nuestro navegador. También contamos con la página Aprender, en la cual existen algunos tutoriales para poder empezar, para poder entender cómo funciona P5JS o cómo generar un servidor local en nuestro computador para correr aplicaciones más complejas. Finalmente, y muy recomendable para quienes están comenzando, es interesante revisar el apartado de ejemplos. Este apartado muestra algunos ejemplos que se han desarrollado en P5JS, los que podemos, por ejemplo, mirar en cuanto a su código y ver cuáles son los resultados que genera en el canvas del browser al ser ejecutado. That's our first announcement, and the second announcement we want to make today is that starting today there's a new website by the Progressing Foundation. It lives on progressingfoundation.press, where we're going to make available books, and the first release is Introduction to PFAP.js in Spanish. El segundo anuncio que queríamos comentar el día de hoy es que en este momento está siendo lanzada la página progressingfoundation.press, que tiene la particularidad de ser un espacio en el cual la Fundación Processing irá lanzando contenidos, particularmente libros, para poder aprender a programar en sus distintas herramientas. El primer libro que se ha lanzado es el libro Introducción a P5JS, que es la traducción del libro Getting Started with P5JS, escrito por Lauren McCarthy, Casey Reyes y Ben Fry, y que ha sido traducido al español por Aaron Montoya Moraga en un proceso que duró aproximadamente un par de años. So this book is available in a pay what you like mode. So it says here $10, but you can also say 100 or 0 if you want to download it for free. And soon it's also going to be available to download to order as a physical copy, a physical book from Amazon. We're super excited about this because it assumes no previous knowledge. You can just get the book and start from scratch learning how to program for creative things. I was going to say that if you follow Progressing Foundation on Twitter or on medium.com, we wrote a post both in English and Spanish where we show the whole process that took, the whole process about this, about this whole internationalization of PFAP.js, because it took a lot of years and there's a lot of people that collaborated on this, and we're super excited to be able to finally release it to the public. Bueno, el libro se puede descargar con el modelo paga lo que quieras. El libro está disponible y se aceptan todas las donaciones, sugiriendo una donación de $10, que es el costo del libro. Pero como la misión de Processing es acercar la programación a las personas y su misión educativa es tan potente, el libro se entrega gratis bajo una donación. Es decir, está asequible para todo el mundo. Es un momento muy importante, creemos nosotros, porque al ser nosotros educadores y programadores latinoamericanos, nosotros sabemos que la programación en Latinoamérica es un espacio del conocimiento al cual no podemos acceder todos, ¿ya?
Particularmente porque si no lo hacemos a través de una institución educativa formal, como la universidad, difícilmente podemos aprender porque tenemos la barrera del lenguaje, ya que en Latinoamérica el inglés nos enseña a un nivel medio-alto en el cual que nos permita poder aprender de manera autodidacta a programar. Por eso creemos que es un paso súper importante en la apertura de entornos de programación de código abierto como P5 o como Processing para la comunidad hispanoparlante, y es un paso cuantitativo que nos permite mirar el mundo desde otro lado. Y por eso estamos muy contentos. Como decía anteriormente, el libro está disponible en PDF, pero también en el futuro va a estar disponible en Amazon para ser adquirido en su versión física. La información de este proceso está disponible en el post de Medium que lanzó... ¿Dónde está? El post Medium que lanzó la Fundación Processing. So in medium.com/processing-foundation, you have two new Medium posts. One is written in Spanish and one is written in English about the whole process that for internationalization of the Processing Foundation educational materials. We talk about the process of the website and the book, and everybody was involved in this project. That's it. That's the announcement. Thanks so much. It's an honor to be here, and we're super excited about the future of this.